La revolución bolivariana garantiza el derecho a la salud. Aprobados más de 30 millones de bolívares para la recuperación de 10 quirófanos del Hospital Universitario de Caracas. 67,7 millones de bolívares para la culminación de áreas quirúrgicas y la emergencia pediátrica y de adultos del Hospital Vargas. Estoy aprobando 37 millones de bolívares para la modernización del Hospital General de allá de Barlovento. Estuve revisando también aquí todos los detalles del informe que me dejó la ministra Sáder sobre los hospitales que vamos a inaugurar en los próximos meses. 17 hospitales, ¿no?, de alta tecnología. Y luego, en lo que esté listo, bueno, abrir de una vez, inaugurar con fiesta popular, la fiesta de los hospitales. Apoyo al adulto mayor. Asignados más de 220 millones de bolívares para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para lograr que los compatriotas que estaban en el Instituto, el INAS, pasen ahora a cobrar la pensión homologada, es decir, el salario mínimo, en el marco de la ley de la gran misión en amor mayor. Aprobado y en marcha.